Para nosotros nos pone muy contentos, como todos los años. Es el nivel 1 es el nivel de los chiquitos, que decimos nosotros, nuestro semillero. Aquellos estudiantes que se entusiasman por la biología y que de a poco la van conociendo, que es una ciencia tan importante para la vida sobre el planeta. Entonces este nivel es muy relevante para nosotros. Considerando que las Olimpiadas de Biología son una marca registrada ya de la universidad, ¿cuál ha sido la evolución de las instituciones de nivel medio sobre estas experiencias a lo largo de estos años? Siempre hemos tenido buena participación. Y a pesar de los inconvenientes que todos conocemos, vemos que las Olimpiadas, la participación en Olimpiadas se mantiene. Por último, profesora, y volviendo a la primera mención que realizaba sobre este nivel 1, ¿cuáles son los abordajes temáticos o sobre qué temas, subtemas de la biología se hacen hincapié en cuanto a las evaluaciones, en cuanto a las pruebas, los desafíos? Mira, el temario es amplio, es muy amplio, y abarca todos los aspectos de la biología. Ellos tienen un examen teórico que cuenta con 40, 50 preguntas o más, que son, no son a desarrollar, son preguntas de conocimiento que las van a marcar por sí, no, falso, verdadero. Y mañana tienen exámenes prácticos. Los exámenes prácticos tratamos de que año a año vayan variando la temática por la amplitud del programa que abarca la biología. Pensemos que la biología estudia a los seres vivos, a la biodiversidad que hay sobre el planeta Tierra. Así que, hay muchos aspectos para poder abordarla.